Hola amigos, así es, tenemos una noticia de última hora, porque al parecer Roberto Ovelar, delantero de Millonarios, dejaría el conjunto embajador en esta semana. Resulta que Ovelar podría estar volviendo a su país natal, Paraguay, ya que en las últimas horas se conoció que el atacante de Millonarios tendría todo arreglado para ser el nuevo jugador de Olimpia. Si no ocurre nada extraordinario, el ariete estaría firmando este martes su nuevo contrato. La noticia la ha dado a conocer su hermano Luis Ovelar, quien aseguró que el Búfalo arribará a Paraguay este martes para firmar contrato y sumarse al plantel en la pretemporada. Anoche me dijo Roberto que arregló con Olimpia. Llega el martes al país, solo falta firmar el contrato para sumarse al equipo. Recordemos que el Olimpia, que actualmente se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, apunta a seguir avanzando en el certamen y ven en Ovelar una carta en el ataque para dejar en el camino a Liga de Quito. Quiero que me dejen en los comentarios, al final esto es una noticia buena o una noticia mala para todos los hinchas embajadores. Y de ser cierta, esto sería una señal de que sí o sí tendrían que traer un delantero 9 para este segundo semestre. Personalmente creo que el ciclo de Ovelar ya tendría que haber terminado hace bastante tiempo con el embajador. Sin embargo, todavía muchos le tuvieron fe, incluido el profe Jorge Luis Pinto, que al final no lo pudo terminar de potenciar como es necesario para un equipo tan grande como Millonarios. Pero amigos, también quiero pedirles un favor. Antes de ser futbolista, este jugador y varios que puede que sí que sean malos futbolísticamente son personas. No porque no les haya ido bien, tenemos el derecho de ir a insultarlos. Vi muchos hinchas del embajador que se pusieron a insultar por las redes a Ovelar y a otros jugadores. Por favor, respeto. Y como digo siempre, a mí no me gusta desearle el mal a nadie. Ojalá que el paraguayo le siente bien regresar a su país y pueda destaparse y marcar muchos goles. Sin embargo, no lo olvidaremos los hinchas de Millonarios por los dos golazos que se marcó frente a Atlético Nacional en la Superliga. Muchísimas gracias por esas dos anotaciones y lástima que no pudiste encajar en el embajador. Así que esta noticia tendría que terminar de confirmarse en esta semana. No creo que el hermano haya salido a decir a medios importantes mentiras. Sin embargo, hasta que no lo confirme el embajador, todavía sigue siendo parte de Millonarios. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta noticia. Si es así, les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul.